El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:42 a.m. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes, gracias por compartir este espacio de noticias a primera hora a través de la señal de Majestad Radio. Algunos temas para comentar en los siguientes minutos con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, que nos atiende ahora mismo vía telemática. ¿Cómo le va, presidente Cruz? Bienvenido, buenos días. Mauricio, buenos días, gracias por la invitación. Me va excelente con todo el ñeque del mundo, queriendo eliminar la corrupción y la impunidad, y también aprovechando esta oportunidad para saludarles a todos los hermanos ecuatorianos. Gracias, vamos a hablar justamente de aquello. Quiero pedirle primero una reacción a Cristian Cruz respecto de la decisión del presidente de la República la semana anterior de suprimir la Secretaría Anticorrupción. Ocurrió que en los primeros días de mayo, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, emitió una carta al presidente de la República advirtiendo algunas, desde su punto de vista, distorsiones en el trabajo de la Secretaría Anticorrupción. A esa carta se sumó, digamos, o se adhirió a esa posición de la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia con su presidenta Paulina Aguirre, el Consejo de la Judicatura con su presidenta María del Carmen Maldonado, y entiendo que también esto generó algún tipo de malestar en el Consejo de Participación Ciudadana. Le pregunto, ¿había malestar con el trabajo de la Secretaría Anticorrupción? Mire, el Consejo de Participación Ciudadana, a través de un pleno ordinario y con votación unánime, no solamente manifestó públicamente esto al señor presidente, sino que le pidió que elimine la Secretaría Anticorrupción por no tener las facultades legales ni constitucionales como las tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que los recursos que eran destinados por esta secretaría sean destinados para el tema de la salud y de la educación que tanta falta necesita el país. O sea, entonces, ¿están de acuerdo con la eliminación? Bueno, nosotros fuimos la única institución que fue clara y frontal, a diferencia del resto de las instituciones. Le pedimos la eliminación de la Secretaría Anticorrupción, por supuesto. Ahora, eliminada esa secretaría, digamos, ¿cuál va a ser el rol de del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Y cuáles son las atribuciones en el combate a la corrupción? Porque, claro, me retrotraigo al año 2008, cuando comenzó a regir la nueva Constitución. El Consejo reemplazó a la Comisión de Control Cívica contra la Corrupción. Pero a lo largo del tiempo, el trabajo del Consejo casi que ha estado marcado básicamente por la designación de autoridades de control, y poco o nada se ha hecho en el combate a la corrupción. Yo le pregunto, ¿este Consejo qué está haciendo para combatir la corrupción? Bueno, me ha planteado algunas preguntas. El Consejo de Participación tiene tres competencias específicas. La primera, la participación ciudadana; la segunda, la lucha contra la corrupción; y la tercera, la designación de autoridades. Este Consejo de Participación es el primero en historia que es independiente, apartidista y que no tiene vínculos con ningún gobierno de turno. Este Consejo corresponde a través del clamor popular en tres elecciones. Este Consejo ha sido electo por los ciudadanos de manera democrática, y nosotros, los consejeros, hemos tenido que llenar una serie de requisitos importantes para demostrar probidad, transparencia, trabajo social, una hoja de vida brillante de todos los consejeros que hemos sido electos por el pueblo ecuatoriano. Este Consejo sí corresponde al clamor popular. Y a diferencia del resto de consejos que han tenido sus aciertos y sus grandes desatinos, este Consejo está haciendo lo que el país quiere. Permítame enunciarle algunas cosas. Por ejemplo, en temas de lucha contra la corrupción, hemos atendido más de 336 pedidos, más de 1.522 denuncias. Hemos reorientado más de 811 casos jurídicos. Hemos impulsado 9 casos emblemáticos, sumando un total de 7.000 millones de dólares aproximadamente en denuncias importantes, en actos, en posibles actos de corrupción. En temas de participación ciudadana y control social, hemos realizado 3.995 capacitaciones a los ciudadanos, 1.658
instituciones capacitadas. Hemos formado y fomentado escuelas de formación, asambleas ciudadanas, consejos de barrio. En total, hemos beneficiado a más de 18 mil ciudadanos de manera permanente. En control social, hemos hecho más de 54 vedurías ciudadanas, más de 11 observatorios, más de 4 comités de usuarios de servicios públicos. Hemos capacitado a 797 ciudadanos en estos temas. En rendición de cuentas, estamos nosotros realizando 14 vedurías. Dentro de estas 14 vedurías, dos vedurías fundamentales en el estado de emergencia. Veduría al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en temas de contratación pública. Veduría al Ministerio de Salud Pública. Estamos vigilando de manera permanente todos los contratos online a través del CERCOP. Estamos activando todas las facultades que nos permite la ley y la Constitución para representar de manera honorable al país. Porque les recuerdo una cosa a los ecuatorianos, y les voy a hablar como ciudadano, no como presidente del Consejo de Participación, sino como Cristian Cruz Larrea. El país no quiere más políticos que estén visorando las nuevas elecciones y según estos cálculos hacen sus acuerdos o desacuerdos. Este Consejo es independiente, es apartidista. Hemos pasado de la democracia delegativa con este Consejo a la democracia participativa. Ahora, ingeniero Cruz, usted mencionaba en la primera parte cifras asociadas al combate a la corrupción. ¿Cómo se llega a esa cifra de 7 mil millones de dólares que usted ha mencionado? Claro, porque el nuevo Consejo de Participación es parte de denuncias que se ha realizado a la Fiscalía General del Estado en 9 grandes proyectos. Primero, Escuelas del Milenio, con más de 3.134 millones de dólares. Deuda pública, con cerca de 105 mil millones de dólares. Mandrayacu, 227 mil millones de dólares. Toachi Pilatón, 588 millones de dólares. Refinería de Esmeraldas, 312 millones de dólares. Reconstrucción de Manabí, 175 millones de dólares. Oleoductos Pascuales Cuenca, 213 millones. Refinería del Pacífico, 2 mil millones. Hospitales públicos, 200 millones de dólares. Esto. Ingeniero Cruz, ¿me escucha? Esto suma cerca de 6.957 millones de dólares. Y estamos haciendo vedurías por 684 millones de dólares. Pero está sumando, perdón que te interrumpa, está sumando la totalidad de lo que cuestan las obras. Digo, me imagino que no todo el costo significa corrupción, ¿o sí? Mire, este valor en estas obras emblemáticas estamos nosotros vigilando como institución pública. Será la fiscalía, serán los órganos competentes los que determinen el valor preciso y exacto. Pero nosotros estamos vigilando 7 mil millones de dólares en temas de veedurías ciudadanas y observando 684 millones de dólares. Hemos pedido al presidente de la República de manera directa y respetuosa también que elimine, que se pida la renuncia del doctor Paul Granda, cosa que ha aceptado. Y debo reconocer que ha aceptado también este pedido de la eliminación de la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República, porque no se puede ni parte. Y aquí hay que actuar con coherencia y con sensatez. Tenemos que ser unidos los ecuatorianos, tenemos que estar conscientes que esta es una oportunidad disfrazada para unirnos los ecuatorianos y sacar adelante al país. En todos estos casos que usted ha mencionado, que llegan a casi 7 mil millones de dólares, en todos, ¿se ha confirmado que hubo casos de corrupción, ingeniero Cristian Cruz? Son delitos que a través del Departamento de Investigación del Consejo de Participación se ha determinado que hay indicios de responsabilidad, y una vez que el Departamento de Investigación del Consejo ha emitido los informes correspondientes, hemos nosotros motivado ante la Fiscalía General del Estado para que sea esta instancia la que finalmente haga la investigación y promueva ante los órganos competentes. Entonces hay indicios, presunciones. Nosotros hemos cumplido satisfacción y de manera inmediata todas las competencias que nos faculta la ley. Hay indicios y presunciones. No hay certezas a un ingeniero Cristian Cruz. Eso debe determinar los jueces. Nosotros hemos tenido y investigado los elementos de
necesarios para motivar ante la fiscalía. Si no hubiese, no hubiésemos motivado ante la fiscalía. Correcto. Ahora responde a la fiscalía motivar esto ante los jueces competentes. Correcto. Hablemos de la capacidad nominadora que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El transitorio dejó dos pendientes. El uno, el de la Defensoría Pública, y el otro del Contralor. Empiezo por la Defensoría Pública. ¿Ustedes van a iniciar en estas horas o en estos días o en estas semanas el proceso para designar al defensor público titular? Por supuesto, estamos en este proceso. ¿Cuándo lo van a hacer? Estamos en este proceso, estamos en el proceso. Justamente la última resolución del Pleno del Consejo de Participación es retomar este tema una vez que se supere la emergencia, o de ser necesario en el próximo pleno actuaremos haciendo una modificatoria a la última resolución para designar de manera inmediata a las autoridades que falta nombrar de parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para el caso del defensor público hay que hacer un concurso de méritos y oposición que fue, digamos, suspendido, estaba en marcha en el Consejo Transitorio, pero por algunas denuncias finalmente se lo suspendió. ¿Hay ya un reglamento listo? ¿Se va a aprobar un reglamento? ¿Cómo está la cosa? El día de mañana, en el pleno de la sesión, a partir de las 2 de la tarde, vamos a topar este tema y espero que con los votos de los señores consejeros el reglamento sea aprobado para iniciar inmediatamente el proceso. Cabe ahí preguntarle, ¿es oportuno este momento hacerlo en este momento, ingeniero Cristian Cruz? Fabricio, es oportuno hacer todo lo que nos corresponda con la ley y la Constitución a los funcionarios. No podemos limitarnos en este momento solamente a hacer una de las tres funciones fundamentales que tiene el Consejo. Participación ciudadana la estamos haciendo telemáticamente, activamente, presencialmente, estratégicamente. La lucha contra la corrupción, hemos designado nosotros algunas actividades de manera innovadora para que la ciudadanía se vincule. Por ejemplo, estamos recibiendo denuncias de manera virtual a través de nuestra página web. Hemos creado un aplicativo que se llama Click para que los ciudadanos puedan denunciar inmediatamente. Pero también una de las fundamentales competencias que tenemos es la designación de autoridades. El Consejo está activado 7 días a la semana, las 24 horas al día. Entonces, no podemos limitarnos. Más bien, estamos dando el doble del trabajo y con todo el gusto, porque el país no puede esperar. Estamos cansados de los políticos profesionales, Fabricio. El país necesita menos palabras, más acciones. Hemos nosotros demostrado que cuando las autoridades somos electas de manera transparente, no nos debemos a ningún partido político y no tenemos esas pretensiones permanentes de las próximas elecciones. Y estamos conscientes que esta es una oportunidad histórica para servir a los ecuatorianos. Cosas son diferentes. Hemos demostrado que cuando iniciamos nosotros con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social teníamos el 3% de aprobación. Antes de la pandemia teníamos cerca del 40% de la aprobación de la ciudadanía. Usted nos ha informado que mañana se podría aprobar el reglamento para el concurso de méritos y oposición para designar al defensor público. ¿Qué va a pasar con el tema de la Contraloría? ¿Está en el radar de ustedes llevar adelante un concurso para designar al nuevo Contralor General del Estado titular, ingeniero Cruz? Mire, Fabricio, le voy a contestar de manera práctica y honesta como siempre lo he hecho. El Consejo de Participación Transitorio dejó, conjuntamente con la Corte Constitucional, blindada las decisiones. A mí me hubiese gustado, como a todos los ecuatorianos, que las autoridades sean electas con tranquilidad, con objetividad, con prolijidad y con una verdadera participación ciudadana, no al apuro como se lo hizo en determinados casos. Sin embargo, nosotros debemos respetar lo que ya se ha hecho. Nos guste o no nos guste, nosotros recibimos un Consejo de Participación con casi todas las autoridades nombradas. Ahora que no es el transitorio, nos han quitado la mitad del presupuesto. Ahora que no es el transitorio, nos han quitado la mitad del personal, el 35% del personal. Lastimosamente, hay una norma jurídica que uno tiene que aprender a respetar. Y como autoridad le voy a decir, me hubiese gustado que hagan con tranquilidad y con objetividad y con una verdadera participación ciudadana, pero hicieron al apuro. Y tenemos que respetar la ley y la Constitución, porque eso yo les exijo a las autoridades
y les exijo al pueblo ecuatoriano. Ayer conversé en estos micrófonos con Javier Zabalaegas, quien fue integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Habló sobre ese mandato que efectivamente terminó ratificando al contralor subrogante Pablo Celi de la Torre hasta que finalice el periodo para el cual había sido designado el contralor titular, Carlos Polit, que está prófugo y que está siendo procesado por algunos delitos asociados a la corrupción. Pero él me decía que en esa resolución, en ese mandato del Consejo Transitorio, se estableció una salvedad. Mientras se da paso a la reforma constitucional para la transición y convertir a la Contraloría en un tribunal de cuentas, resulta que esa reforma constitucional no está siendo tramitada. No conozco que haya un proyecto presentado a ninguna instancia, ni a la Asamblea Nacional, ni tal vez alguna pregunta para calificación ante la Corte Constitucional. Es decir, no existe ningún instrumento para generar esa modificación de carácter constitucional. Y decía Javier Zavala, si no hay esa reforma, el Consejo de Participación Ciudadana tiene que iniciar el concurso para designar al nuevo contralor. Yo le pregunto al presidente del Consejo actual, el ingeniero Cristian Cruz, si no hay las condiciones hoy, al no existir una reforma constitucional que genere este cambio de la Contraloría al Tribunal de Cuentas, ¿por qué no llevar adelante el concurso? Porque todas las cosas que dejaron haciendo el transitorio lo hicieron con cálculos, Fabricio. Aquí nada es improvisado. Yo soy una persona que hablo con respeto, con determinación, pero con total claridad. Nada fue casual. Todo ha sido, de alguna manera, canalizado para tener ahora estas autoridades. Y hay un candado constitucional que nos prohíbe a nosotros emitir y pronunciarnos sobre las designaciones y sobre lo efectuado por parte del transitorio. El país debe conocer la verdad. Nadie está por encima de la ley. Y aquí los ecuatorianos tienen que percibir a las autoridades que estamos luchando en función de los ecuatorianos. Es lastimoso, es totalmente desagradable, es intolerante ver cómo las autoridades permanentemente dicen que están luchando contra la corrupción y no hacen absolutamente nada. Aquí tenemos dos pandemias. La primera pandemia, la de la salud, y la segunda pandemia, la de la corrupción. Y aquí nadie se rasga las vestiduras, Fabricio. Los únicos que estamos luchando contra la corrupción es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si no, por favor, revisen el actuar, el accionar, los plenos que estamos nosotros haciendo. Ya basta de tanta hipocresía, de tanta mediocridad. Ojalá en las próximas elecciones hubiese la posibilidad de que se les exija a las autoridades, a los nuevos candidatos a la presidencia de la República, vicepresidencia, a los asambleístas, a los alcaldes y a los prefectos, una prolijidad como se eligió a través de los requisitos que nos pedían a nosotros, una hoja intachable. Pero para unos se aplica la ley y para otros no se aplica la ley. El país necesita cosas positivas y acciones concretas. Le he demostrado yo con datos. Permítame, las sí. Las cosas que estamos haciendo como Consejo de Participación. Correcto. Permítame solamente dar lectura, porque es importante lo que usted nos está diciendo, a lo que decía el mandato aprobado por el Consejo Transitorio sobre la Contraloría. En el artículo 1, ratificar que el doctor Pablo Celi de la Torre es el Contralor General subrogante. En el artículo 2, disponer que el Contralor General del Estado subrogante permanezca en el ejercicio de sus funciones hasta la conclusión del periodo para que fue elegido el titular, y en tanto decurre el proceso de transformación de la Contraloría General del Estado en Tribunal de Cuentas. Y en el artículo 3, instar a los diferentes poderes del Estado a cumplir con las atribuciones constitucionales y legales a fin de viabilizar en el menor tiempo posible la creación de un Tribunal de Cuentas que reemplace a la Contraloría General del Estado. A ver, a mí me queda claro, y ato con lo que decía ayer Javier Zabalaegas, en el artículo 2 dice disponer que el doctor Pablo Celi permanezca como contralor subrogante en tanto decurre el proceso de transformación de la Contraloría en Tribunal de Cuentas. El tema es que ese proceso no ha iniciado. No existe ningún proyecto de reforma constitucional en ese sentido. Y por eso Javier Zavala decía, el Consejo sí tiene el mecanismo para llevar adelante el concurso y designar un nuevo Contralor General del Estado. Incluso él decía que ahí no se aplica el candado. Entonces sí le quiero insistir en esa pregunta. ¿Es o no posible, con estas consideraciones que le planteo, llevar adelante un concurso para designar un contralor titular? Mire, nosotros hemos analizado todo esto y qué importante el criterio del doctor Zabalaegas. El día de hoy tomaré contacto,
de manera directa con el doctor Egas para poder transparentar este proceso. Hay un candado constitucional. A mí, como ciudadano, como ser humano, por supuesto que me gustaría designar, pero hay un candado que dejó el transitorio y la Corte Constitucional lo está blindando. Todas las acciones efectuadas por el Consejo Transitorio, por el Consejo Transitorio no se pueden revisar. Entonces entendamos que aquí hay dos puntos de vista totalmente diferentes. A mí me hubiese gustado designar con la ciudadanía de manera participativa y no delegativa como pretende la Asamblea Nacional, de manera transparente y demostrar que cuando uno tiene desapegos, cuando no se tiene cálculos políticos y cuando tiene una excelente formación de la familia y de las unidades educativas donde uno se ha educado, sí hay cómo hacer las cosas transparentes, Fabricio. Tomaré el día de hoy contacto con el doctor Egas, conversaremos sobre este tema, por supuesto, y de ser necesario y factible, si es que hay cómo hacer, lo haremos. Pero entendamos que hay un candado constitucional que nos está impidiendo hacer algunas cosas que nos hubiese gustado hacer el transitorio, como revisar lo actuado por el transitorio, como revisar la gestión de las autoridades. Bueno, no diga lo de la revisión, porque eso ellos le costó... estaban y no vale ahora que es un consejo independiente y de manera democrática. El tema es que la revisión le costó el puesto a 4 de sus compañeros el año pasado, ¿no? Así es, Fabricio, pero tenga la plena seguridad, independientemente de que cueste o no cueste el puesto, porque yo soy una persona que trabajo desde los 10 años, soy un empresario, soy una persona que cree firmemente en el país y que tenemos nosotros como seres humanos la capacidad de cristalizar los sueños más grandes. Pero independientemente de eso, tendré que hablar con el doctor Egas y con las personas que tengamos que hablar para construir una democracia diferente. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la única institución democrática que hace participación ciudadana y lucha contra la corrupción. Y es la única institución del país, de manera pública, que tiene los contrapesos o que corresponde al contrapeso para tener un poder ciudadano. Hemos visto lo que pasa con el poder político. Todo es cálculo político y acuerdos. Mire lo que está pasando en las noticias. Da indignación y hasta cierto punto da asco saber que hay ciudadanos o políticos que pretenden hacer de esto una forma de vida en función de coartar los derechos de los ecuatorianos y de vincularse a temas de corrupción. Correcto. Presidente, gracias por el tiempo y por la gentileza de habernos atendido en esta mañana para hablar sobre algunos temas asociados a la gestión del Consejo de Participación Ciudadana. Muy amable, buenos días. Gracias, Fabricio. Gracias a esta prestigiosa radio que me permite a mí informar al país. Solamente para terminar, quiero mandarles un fuerte abrazo a todos los ecuatorianos y pedirles a los ecuatorianos y a las autoridades, sobre todo, doblar rodillas, orar, pedir discernimiento y sabiduría, porque estos momentos no podemos fallarle ni al país ni a nosotros mismos. Que tengan un excelente día. Gracias, muy amable. Igual para usted, al ingeniero Cristian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hablando aquí en A Primera Hora. 8:05, pausa.